A ellos lo matan el 19 de julio del 63. A Reinaldo Navarro Jaime, sus 74 años de vida no le borran la memoria de aquel momento horrendo de abril de 1963. Su padre Fidel Navarro y su hermano Rubén, que no pasaba los 15 años de vida, fueron víctimas del terrorismo fomentado y pagado desde la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Mi papá, el asesinato fue grande porque era un hombre que era comunista y el mundo entero sabe lo que siempre han hecho la CIA con los comunistas. Mi hermano, con 15 años que tenía, que no sabía poner la voz con un tubo, llevó un asesinato después que lo hicieron tierra. Torturados, golpeados y asesinados, se encontraron a padre e hijo en la zona del Guije, perteneciente al lomerío del Escambray. El médico declara que mi hermano hacía 2 horas que había muerto, porque estaba caliente todavía su cuerpo, que se lo había encontrado a tiempo, por el tortor de alambre que tenía el pescuezo, esto lo acabó de asfixiar, de ahogarlo, porque se hinchó, de tanto golpe se hinchó. Y bueno, eso, ese crimen de mi hermano, eso es incalculable lo que le hicieron. El hermano mío le hicieron más que a mi papá, mucho más, porque era más nuevo, porque era más inocente, porque era más infeliz, como dice el dicho. Ese es que a ellos les gustó asesinar. Tras ser descubiertos los cuerpos por milicias participantes en la lucha contra bandidos, se dirigieron inmediatamente a la captura de los responsables. La gente que lo hicieron fueron los últimos 6 hombres que quedaban de la banda contrarrevolucionaria. Esos 6 hombres, la milicia, cuando descubren el asesinato de mi papá, le atacaron. La milicia ahí de condado, bueno, se critica de las naves, en un caso fue se critica de las naves. Le atacó la milicia ahí, lo coge. Entonces ellos salieron a reunirse con un grupo que quedaba en la sierrita allá de Cienfuegos. Quedaba otro grupito allá, y llegando allá lo cogieron los 6. Más de 60 años después, la memoria de Fidel y Rubén Navarro siguen vive en la comunidad del Escambray. Su sacrificio no fue en vano y su historia es recordatorio de la lucha y resistencia del pueblo cubano.